gonna end it. Hola Workomitas, ¿cómo están? Yo soy Maggie y esto es World Comics. Después de años y años de espera, por fin llega este 7 de marzo a las salas de cine Capitana Marvel. Así como lo oyen Workomitas, la primera película en solitario de una superheroína del universo cinematográfico de Marvel. Además del personaje más poderoso de toda la franquicia. Y tiene todo para convertirse en un éxito enorme. Y bueno, gracias a las proyecciones anticipadas para la prensa o las audiencias selectas, ya salieron las primeras reacciones de los críticos en Twitter, lo que nos sirve como adelanto antes de poder sentarnos en las salas de cine. Bueno, acompáñenme a ver qué es lo que se dijo. Capitana Marvel es extraordinaria y tiene varias sorpresas que nunca se ven venir. La película resalta la vibra noventera y en general es retro, alucinante, misteriosa y nerd. Esta película está en constante cambio, además de ser bastante ambiciosa. Los críticos también dicen que amaremos al gato Gus. Es similar a la primera película de Capitán América. Otro crítico más dice que se espera que los Skrull sean las nuevas piedras del infinito del universo cinematográfico de Marvel de aquí en adelante. Oh sí, escuchen esta. Tienen escenas pre y post crédito que nos harán llorar y nos dejarán la piel de gallina. Ben Mendelsohn se roba casi todas las escenas como Talos. Literalmente brilla en el papel. También se dice que la película tiene momentos de música verdaderamente magnífico. Esto para los niños de los 90. El universo de Marvel se siente más completo ahora con Capitana Marvel. Lashana Lynch aporta un peso emocional a la película. La película es mucho más rara de lo que esperamos. Además, finalmente se une el universo cinematográfico de Marvel y una canción de Nirvana, como siempre quiso Kurt Cobain. A las mujeres nos hará sentir orgullosas de serlo. La película se siente como la introducción de un nuevo personaje destinado a ser el centro de una nueva fase de la franquicia. Es una gran historia de origen, además de muy divertida. Lashana Lynch es el corazón de la historia. Ben Mendelsohn y el gato Gus se roban el espectáculo. No, esperen, creo que eso ya lo dije. Bueno, no importa, continuemos. Brie Larson usa la misma playera por más de la mitad de la película. Workomitas, y quizás esta es la única reacción que realmente necesitamos para ver la película. Esta es de Angie Han de Massable y dice: bueno, Thanos está jodido. ¡Ya nos exhibiste! Perdón, Thanos está perdido. Más claro no pudo ser. Lo importante de estas opiniones es que vienen de críticos, nada de fanáticos exaltados. Y varios coinciden en que es una de las cintas más extrañas de todo el universo cinematográfico de Marvel y que es un gran guiño a la cultura de los 90. Y bueno, la espera casi llega a su fin y nos tocará a nosotros valorar si estas reacciones son ciertas o no este 8 de marzo, para después continuar con el plato fuerte, el gran final de Avengers Endgame, que llegará el 26 de abril. ¿Cómo ven, Workomitas? ¿Están listos para un estreno más del universo cinematográfico de Marvel? Yo, la verdad, ya estoy lista. No olviden dejar sus comentarios y si te gustó el video, dale like y suscríbete. Eso nos ayudaría muchísimo. Eso es todo de mi parte. Nos vemos pronto. Chao.